Nicaragua pierde cada vez más capacidad académica en las universidades. En los últimos meses, los hijos de la pareja dictatorial son quienes brindan cátedras inaugurales en centros de educación superior en el país centroamericano con discursos cargados de adoctrinamiento político. En marzo de 2023, Camila Ortega Murillo brindó una cátedra inaugural en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. Este 26 de abril, Laureano Ortega Murillo compareció en una cátedra inaugural en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, sede de Managua, en la que ensalzó los supuestos avances de la dictadura de sus progenitores. Venimos forjando las alianzas del futuro. En el nuevo mundo que se viene formando y que nada ni nadie lo podrá detener. Estamos ante el nacimiento del mundo multipolar, donde el hegemonismo histórico de Estados Unidos y sus serviles europeos y canadienses deja de existir, y sus presiones y sus chantajes políticos. Alex Aguirre, activista nicaragüense y ex integrante de la Unidad Juvenil y Estudiantil, considera que la comparecencia de los hijos de los dictadores refleja el nivel de nepotismo en Nicaragua con el fin de legitimarlos frente a las nuevas generaciones. No solamente en las universidades, hemos visto a los hijos presidiendo negociaciones en el exterior, siendo ministros y representantes sin necesidad de ningún nombramiento, o ministros plenipotenciarios, y los hemos visto también firmando convenios de cooperación. Esto es parte de esa legitimización de su imagen como sucesores al poder. Lo segundo, hablando ya del tema de educación, Nicaragua está en los niveles más bajos de educación. Podemos ir a ver los exámenes y las evaluaciones que han hecho organizaciones como la UNESCO o la misma CEPAL. Claramente, los hijos de Ortega y Murillo no son académicos, no tienen ninguna licencia para poder dar una cátedra en una universidad. Quienes dan cátedra en las universidades son los catedráticos, y ellos no son catedráticos. Solo con esto podemos ver un síntoma del retroceso milenario que ha tenido la universidad y la educación superior en Nicaragua. No existe metódica, no existe libertad, no existe calidad y no existe calidez. Por su parte, la activista y estudiante egresada de la UNAN, Diana Carballo, se muestra preocupada por el futuro de nuevos profesionales, ya que considera que estas cátedras inaugurales son una muestra de la calidad de educación en Nicaragua. No es lo mismo que te llegue un catedrático a la UNAN Managua a hablarte del plan de estudio o del desarrollo del año lectivo, a que te llegue el hijo de Ortega a hablarte de las cosas que hace el buen gobierno, y porque además es como esa percepción, ¿no? De que te llegan a hablar únicamente a favor de Daniel Ortega e incluso ignoran las problemáticas sociales que dentro de las universidades públicas hay, comenzando porque las becas son muy pequeñas, porque no hay un espacio real de convivencia, tal vez la UNAM tiene una muy buena infraestructura, pero vos llegas a los laboratorios y no todas las computadoras están buenas. Entonces creo que han utilizado el espacio definitivamente para ellos enviar sus mensajes, sus comunicados y para fortalecer su posición como dictadura. Obviamente, ya sabemos que autonomía universitaria ahorita pues no está. Las universidades están coaptadas, las universidades públicas están coaptadas por el régimen, y las que han y a las que han cancelado igual las tienen coaptadas. Pero la destrucción de la educación en Nicaragua se observaba desde antes de 2022, año en el que la dictadura inició la confiscación de universidades. Tal vez no como ahora, pero si bien es cierto, tuve muy buenos docentes, y eso lo agradezco porque ya eran personas bastante adultas que tenían cierto recorrido y al menos para las matemáticas eran súper buenos. Sin embargo, obviamente me entero de que la calidad educativa está mal cuando
ya tenía que hacer como un acumulado en trabajo de 60 y un examen de 40 puntos, o sea, como algo tan alcanzable. Y no es porque la educación tenga que ser difícil, sino porque, pues, que te evalúan, pues, y el asunto es que a la hora de los trabajos, realmente te po podía hacer de todo y ahí lo notaba. Por otro lado, Laureano Ortega Murillo aseguró en su cátedra inaugural que el dólar está decayendo y que pronto se pondría fin a la era de esta moneda, la que calificó como una dictadura. No podemos dejar de mencionar que ya se están llevando a cabo transacciones e intercambios sin usar el dólar estadounidense. Es decir, se da por terminada la dictadura mundial del dólar. Nicaragua no puede ni debe quedar excluida de esta nueva y tan necesaria modalidad de trabajo y cooperación financiera. Hay una cosa muy, muy fundamental en la economía nicaragüense. El 80% de las transacciones de Nicaragua se realizan en dólares o con mantenimiento de valor. Es decir, cuando vos haces una transacción bancaria, un préstamo o cualquier otro tipo, un contrato, aunque lo pagues en córdobas y tenga, pero tiene cláusula de mantenimiento de valor, lo que estás diciendo ahí es que estás transando en dólares, ¿verdad? Porque estás manteniendo con relación al nivel del dólar. Entonces, el nivel de dolarización de Nicaragua es altísimo y eso le molesta mucho a Ortega ver a la figura de Washington corriendo por las calles de Managua y lamentablemente el Córdoba no corre con igual suerte porque el efecto hiperinflacionario que está mencionado precisamente en el documental al inicio del programa fue tan traumático en la población nicaragüense que 33, 40, 40 años después de ese proceso inflacionario todavía genera trauma en los agentes económicos, técnicamente. Sea magisterio, si sea economía. Y eso es dificilísimo de vencer. Entonces, Ortega, a través de ese muchacho que está hablando ahí, no sabe ni lo que está hablando de desmontar la dictadura del dólar, porque le duele que su moneda, una moneda nacional fuerte, lamentablemente no es utilizada como moneda por la mayor parte de los nicaragüenses y es la moneda del imperio. ¿Y vos? ¿Cambiarías tus dólares por yuanes o rublos? Para Café con Vos, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvos.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.